Porque por gracia ustedes han sido salvados, por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino es don de Dios. Efesios 2:8. Amado Padre eterno, gracias por este amor que tienes para con nosotros. Gracias, Padre, por ese regalo que es la salvación. Por permitir que tu Hijo Jesús muriera en la cruz y resucitara para proveernos salvación y vida eterna a su lado. Gracias, Padre, porque es un regalo inmerecido. Gracias por tomar mi lugar en la cruz. Gracias porque cuando yo era pecadora, no me rechazó, me amó, abrió sus brazos en la cruz y se dio por mis pecados. Gracias, Padre, porque cambió mi vida, cambió mi eternidad. Me enseñó la luz y a vivir en la luz. Me enseñó lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es correcto. Gracias, Padre, por este universo creado por ti. Gracias por traer alimento a nuestras mesas, por proveer de trabajo, de salud, de cuidado y protección. Gracias, Padre, porque nos esfuerzas, porque nos ayudas. Fortaleces nuestros cuerpos cansados. Gracias, Padre, porque aprendemos que tú hiciste la tierra con tu poder y estableciste el mundo con tu sabiduría y con tu inteligencia extendiste los cielos. Cuando tú emites tu voz, hay estruendo de agua en los cielos. Tú haces subir las nubes desde los extremos de la tierra. Haces los relámpagos para la lluvia. Sacas al viento de sus depósitos. Gracias, Padre, porque todo esto nos habla de ti, de tu poder, de tu fidelidad, de tu amor. Este amor con el que nos has amado. Gracias, Padre, porque aprendemos que podemos venir a ti, a habitar en ti, a morar en tu sombra y sabemos que tu diestra nos sostendrá. Gracias, Padre, porque aprendemos que todo lo que somos proviene de ti, de tus bondades. Gracias, Padre, porque todo lo que obtenemos proviene de ti, de tu favor sobre nuestras cabezas. Gracias, Padre, porque nos enseñas a venir a ti, a buscarte, a pedirte, a llamarte. Y tú, Padre, tú no te ausentas, tú no estás sordo, tú nos escuchas, tú nos ves y tus oídos están atentos a las oraciones. Gracias, Padre eterno, porque aprendemos que tu palabra no volverá vacía, nos transformarás. Nos harás útiles para tu servicio, para que la prueba de nuestra fe, más preciosa que el oro, que perece aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Gracias, Padre, porque aprendemos a amarte, a adorarte, a que seas el centro de nuestras vidas, a que todo nuestro ser sea una alabanza continúa para ti. Ayúdanos, Padre, que aunque un ejército nos asedie, no temerá nuestro corazón. Aun cuando una guerra estallara contra nosotros, mantendremos la confianza en ti. Porque tú, Padre, eres nuestro sol, eres nuestro escudo, eres nuestro todo. Ayúdanos, Padre, a recordar perseverar en las buenas obras, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Padre eterno, yo también quiero pedirte por los que no han recibido este gran regalo tuyo, por los que aún están perdidos, por los que viven sin esperanza. Ayúdalos, Padre, para que justificados por tu gracia, lleguen a ser herederos que abriguen la esperanza de recibir la vida eterna en Cristo Jesús. Alabado y bendecido sea tu nombre, Padre eterno. A ti sea la gloria, a ti sea la honra por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén.